Registrad los archivos. Buscad manifiestos, facturas, pedidos. Lo que relacione a la compañía con los envíos de los híbridos. ¿Cómo vamos a registrar todo esto? Tranquilo, Finley. Tú vigila mientras nosotros miramos. Tiene que haber algo. Es una pérdida de tiempo. ¡Caballero! ¡Por aquí! Tienes que ver esto. Este cargamento procede de mi tierra. Si creemos lo que dice este registro, la compañía se ha hecho fuerte en los territorios indios. Mira, el cargamento de Agamenón, dirigido a la costa este de América. Y hay 3 envíos más con la misma ruta. El siguiente es el RMS Oceanic. Parten 6 semanas. Registrad los archivos. Buscad manifiestos, facturas, pedidos. Lo que relacione a la compañía con los envíos de los híbridos. Vamos a registrar todo esto. Tranquilo, Finley. Tú vigila mientras nosotros miramos. Thank you.
que haber algo. Es una pérdida de tiempo, creo yo. Registrad los archivos. Buscad manifiestos, facturas, pedidos. Lo que relacione a la compañía con los envíos de los híbridos. ¿Cómo vamos a registrar todo esto? Tranquil, Finley. Tú vigila mientras nosotros miramos. Aquí no hay nada. Tiene que haber algo. Es una pérdida de tiempo, creo yo.
caballero. Por aquí. Tienes que ver esto. Este cargamento procede de mi tierra. Si creemos lo que dice este registro, la compañía se ha hecho fuerte en los territorios indios. Mira, el cargamento de Agamenón, dirigido a la costa este de América. Y hay 3 envíos más con la misma ruta. El siguiente es el RMS Oceanic. Parte en 6 semanas. Y Finley. Lord Hastings. ¿Me crees ahora? Él es quien está detrás de todo. Las muertes de Whitechapel, el azote de los híbridos, United India. Fuiste tú. Jacob Van Neck, o como me han bautizado los gacetilleros de Fleet Street, Jack el Destripador, a su servicio. Gracias, Sir Lucan, por entregar a estos entrometidos. Encárgate de ellos. Y no nos falles. Tú. Toda una fortuna, ¿verdad, Sir Galahad? La líder rebelde capturada. Y un traidor descubierto. Todo de un solo golpe firme. Lamentablemente, el traidor es usted. Alistair. ¿Pero cómo? Perdóname, hermano. Debo cuidar de los míos por encima de todo. ¿Los tuyos? ¡Corre! Lakshmi, el agua negra. ¿Cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado. ¿Quieres decir un caballero? Sir Bors de Ganis. Nadie ha visto a Sir Bors desde la búsqueda del Grial. ¿Dices que vive en las Indias Orientales? Yo no he dicho que viviera, caballero. El fugitivo podría estar... Una patrulla de la compañía.
compañía. ¡Un enemigo menos! Objetivo cae. Esperado. Pero seguro que vienen más. Sí. Sigue en guardia. Whitechapel está por aquí. Lady Grain, parece que ha habido varias personas aquí. Ser Galahad debió tener ayuda. Avisen al consejo. Hemos localizado al convicto. Que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel. Sí, mi lady. Dios pongo por testigo. Acabaré con esta rebelión. Escuchad, marchaos. ¡Ahora! Hemos de irnos. Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel y detengan a todo el que encuentren. Salva lo que puedas y vete. Yo aún tengo cosas que hacer. Has perdido el juicio. El palacio es el último sitio en el que te deben ver. Tengo que sacar a Nicola de allí. Se lo debo. Alistair te conoce. Sabe que irás. Lo sé. Pues iremos juntos. No. Esta es una batalla que debo liberar yo solo. Si aún vivo mañana, iré a buscarte. Que así sea, caballero. ¿No lo sabes? Ya no soy caballero. Ya no es caballero, monsieur. ¿Pero es un patriota o un traidor?
¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tienes razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, Marqués. Espero que no, Monsieur. Si amenazara la causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, Monsieur. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. Debbie. Así que recuerdas mi nombre. Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien, cueste lo que cueste. Entonces toma esto. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. Nicola, atención. Estoy en las catacumbas. Voy hacia ti. Sir Galahad, ¿estás loco? No puedes venir por aquí. No te vayas. Llegaré enseguida.